espacios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, que hay varios horarios de los medios televisivos de la provincia de Altagracia. Dándole las gracias a ustedes por permitirnos dirigirnos a la provincia. Teo, en esta época de Navidad se produce más basura, porque se come más, hay más ingresos también de recursos. ¿Están preparados ustedes para tratar de controlar todos estos vertederos improvisados que se arman en los diferentes sectores de este municipio? Sí, nosotros por cierto hoy a las 6 de la mañana hicimos una reunión con los choferes. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos un esfuerzo mayor de lo que estamos haciendo. Si tenemos que dar 4 viajes, que por favor lo hagamos. ¿Por qué? Porque tenemos varios días que son de fiesta. La persona ahora está limpiando su patio, quiere que su casa esté bonita. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que sacar, llevarnos esa basura que la persona no quiere dentro de su casa. Entonces, por tanto, nosotros hicimos esa reunión hoy temprano para ver si esta semana no tenemos eso que tú dices, todos esos vertederos improvisados. Que la gente no hace, y además ya creo que hay pocos vertederos improvisados, y tenemos varias cajas colocadas, unas 17 cajas en cada sector, para que la persona que no quiera esa basura dentro de su casa, si tiene las posibilidades y el camión no cruza, no le toca cruzar ese día por allá, por la casa de ella, pero que lo lleven a la caja, que nosotros estamos recogiendo la caja diario. Teo, esa caja que usted menciona, la cielos abiertos, podemos ver que al principio fueron colocadas en un punto específico, fueron movidas, ya las personas tenían costumbre de depositarla donde la colocaron al principio. Al ustedes moverla, la siguen tirando la basura en ese lugar, pero ya no está la caja, y lo que existe un vertedero improvisado. Sí, eso es un inconveniente que siempre se nos presenta, pero la gente después uno lo va educando y buscan la forma de orientarse respecto a donde está la caja. La caja a veces la tenemos que mover porque uno a veces tiene que complacer los vecinos, complacer la ciudadanía. Entonces, si un grupo de vecinos nos dice que por favor, que esa caja le puede molestar, entonces nosotros lo que hacemos es que le buscamos otro punto estratégico donde la persona pueda llevar la basura a ese lugar. Por eso quizás muchas veces cuando una persona tiene su basura acumulada, tienden a llamarme y yo con mucho gusto le doy el servicio. ¿Cuántos camiones tienen disponibles? 19 camiones para recogerla, y se están preparando 2 camiones más en el taller para salir próximamente. Muchísimas gracias. Bien, okay.